Vale. Pues siempre empiezo con las mismas palabras, ¿no? Siempre y las tres palabras que abren la puerta del corazón humano son, por favor, cada vez que necesitas pedir algo, ¿no? O cada vez que necesitas, en este caso, pues pedir ayuda a un acompañante. Lo siento cuando te equivocas, es muy, muy importante admitir cuando te equivocas y ser honesto contigo mismo y admitirlo y decir lo siento. Y la palabra más importante que tenemos los seres humanos es la de gracias. Gracias por estar aquí, por dedicarme esta tarde de vuestra vida, por estar aquí y prestarme atención, que yo estoy seguro. A muchos os conozco de vista, de haberos visto de los establecimientos, de haber comido en alguno de vuestros establecimientos y sobre todo eso, gracias. En este caso hoy traigo a María Montilla porque María es de este pueblo. Hace 4 años casi llegó a formar parte de mi equipo en Posada del Patio, en el 5 Estrellas de Málaga, y ahí empezó a desarrollar pues un talento que yo veía y de hecho ya al año le dije, no hay más que te pueda enseñar, sigue tu camino. Fue al Hotel Miramar de 5 Estrellas y hoy en día está en Aire Gastrobar, que es un restaurante de los mejorcitos que hay en Málaga. Como he dicho, no vengo a hablar de mí, pero he hecho platos del Guadalhorce como la sopa perota en sitios como el Polo Norte, en China o Taiwán y en el Caribe como Cuba, Jamaica y República Dominicana. Muy orgulloso de mi tierra y bueno, es muy fácil cocinar en un 5 estrellas con productos de primera calidad y donde es difícil es con 2 euros una tapa, una caña, un refresco y encima que el cliente se vaya contento. La dificultad es que hay aquí muchas veces, pues es eso, está el límite entre ganar dinero, no ganar dinero, y muchas veces el empresario no llega ni a echar cuenta y realmente pierde dinero. Muchas veces cuando nos regimos y en forma de tener lo que es la contabilidad de un negocio o lo que es la empresa, ¿no? Estamos jugando siempre en un porcentaje entre un 30, un 33% de lo que debe de ser la materia prima con respecto a su precio final. Siempre digo que si te cuesta un cuarto de lo que tú cobras, estás casi engañando a la gente porque le estás dando un producto demasiado barato por un precio demasiado caro. Y si estás dando más de un tercio de lo que vendes, es lo que te cuesta el negocio, en el momento que le sumas la materia prima a la mano de obra, a lo que es la amortización de tu local, de tu negocio, y lo que son las energías que utiliza, tanto el gas como la luz, como el agua, si te vas mucho más arriba de un tercio del coste, estás perdiendo dinero. Muchas veces hay restaurantes que funcionan y al cabo del año cierran porque se han dado cuenta que están todo el día trabajando y que no han ganado ni para pagar las facturas, ¿no? O el personal al final, que es casi de los más caros. Pues el reto, y como digo, es pizarra, soy, puedo decir, ¿no? Y siempre se lo he dicho a Félix, medio pizarreño, puesto que mi familia es de Vega Morales, quiere decir, soy casi la mitad, por eso siempre presumo tanto, en este caso, pues de la sopa perota, o como le llamáis aquí, la sopa aplastada, ¿no? Si no me equivoco, no entro en rivalidades, pero sí un plato muy de sangre de mi tierra. Pues lo que vengo a explicar sobre productos de Málaga, sobre cómo hacer una tapa, que normalmente son cosas que comemos casi todos los días, y por la ilusión que me hace estar en pizarra, traigo muchas, que me han dicho, tú estás loco, me ha dicho, ¿cómo traes tantas? Y digo, voy a hacer todas las que pueda, en el tiempo que tengo, todas las que pueda, así que voy a intentar correr, en este caso, con la ayuda de María, intentar darle rápido, y que veáis lo más posible. Pues sí, para intentar de ahorrar, ¿este está enchufado? Llévame la 20. Está, sí, sí, está. Vale, sí. Sí, tengo un cable aquí cerca. Vale. Pues aprovechando, y otro producto en el que podemos presumir mucho, en que lo tengo aquí, el huevo de toro, ¿no? Un producto en el que podemos presumir mucho en el Guadalhorce. En este caso, como he dicho, para correr, lo que he traído es prácticamente una porra hecha, pero un poquito más acentuada de ajo y de sal. ¿Por qué? Porque os voy a explicar. Ahora mismo lo digo que era por ahorrar también de logística. La porra, traigo medio litrito de porra, y en este caso cereza, guinda, o incluso ya pasado de tiempo, lo que es una mermelada de cereza, que podemos dejar hecha desde el verano. Pues entonces vamos a echarle la cereza,
y vamos a triturar lo que es una porra o un... Bien, coge un poco de papel y vamos a triturarla. La guarnición que vamos a utilizar, tenemos unas anchoas y un poco de queso curado. Aquí no entro en que probablemente cada uno en su casa utilice su truco. Como mi gran amigo Enrique Sánchez dice, la pelea entre el salmorejo y la porra en Málaga es tomate, ajo, aceite, un poco de vinagre, pan duro en remojo y en Antequera se le echa un trozo de pimiento rojo. El salmorejo no le lleva. Y bueno, pues tenemos aquí, vamos a coger... Vamos a echarla aquí. Vamos a servirlo. La idea, como he dicho, quiero correr un poco, pero para que realmente probéis el formato que hemos traído es tapa. Otra cosa muy importante, y también nos colapsan mucho las rutas de la tapa. De hecho, formo parte del tribunal de hace 4 años de la ruta del atún de Conil, que es una de las rutas más famosas de España. Se puede utilizar desde un material desechable de calidad. En este caso estoy utilizando lo que es el envase de un Petit Suisse, que todo el mundo conoce, pero de calidad. O se puede utilizar como una lata de conserva limpia virgen, se puede utilizar hasta en el caso una bombilla o un tipo bombilla para hacer esto. Muchas veces nos colapsan los office, ¿no? Cuando damos más de 300 tapas en nuestro local, lo que las personas que están dentro del office se colapsan, el material se rompe, y utilizando casi un material, siempre y cuando esté escandallado dentro de lo que es el coste de nuestra tapa. Como he dicho, hay que ver, yo no sé si voy a hablar mucho, me meto en lo que es la cerveza, el refresco suele costar entre 30 y 40 céntimos, la tapa no debe de costar entre 50 a 60 céntimos de coste, y prácticamente lo demás se lo va a comer, para que como mucho, haciendo las cosas bien, tengamos en total un... Vamos a poner... María, ¿puedes ir rellenando esto? Voy a seguir con el siguiente, ¿vale? Puedes tener entre un beneficio de tapa de un 40 céntimos como mucho. 40 céntimos como mucho, haciendo las cosas muy bien. Si en este caso... nos gastamos más de la cuenta, no llegaremos a tener eso, y si nos gastamos menos, pues estaremos casi engañando al cliente. Si quieres te busco una jarra. Vale, otro de los ingredientes, vamos a hacer un gazpacho de mango en cuanto utilicemos. Otro tipo para, normalmente, como ha dicho siempre, se suele recurrir a la hamburguesa, se suele recurrir a un plato que lleve mucho pan. Sí, quiero decir, no sé si conocéis lo que es el pan bao o pan japonés, que es un pan que se calienta, como estoy haciendo yo aquí, que estoy prácticamente en el campo y estoy dando un producto ahora mismo de muchísima calidad, súper suave, siempre y cuando se lleve la recuperación de este pan como se debe, ¿no? Con un poquito de vapor, tapado con un paño húmedo, y se mantiene caliente. Luego se saltea y se tiene una tapa con carne o con pescado que no sea la típica hamburguesa. Vamos a ir con otro plato también muy nuestro, que es una ensalada de judía, que también se podía presentar como una tapa. En este caso tendríamos unas patatas. Yo la verdad es que, como digo, en los pueblos suele ser una tapa a lo mejor más abundante que cuando llevas prácticamente 5, da pena, porque ya como que no tienes ganas de seguir con los bares, ¿no? Y eso muchas veces creo que va casi en detrimento de lo que es la ruta en sí. Por poner más comida prácticamente no quiere decir que pongas una tapa mejor. Como he dicho, yo prefiero poner un trocito de pan más pequeño o una ración un poquito más justa y prácticamente probar más tapas dentro de la ruta. Vamos a ir poniendo
Pues como he dicho, una ensalada de judía. Sí, la anchoa, que las tienes aquí. Y un trocito de queso curado. En este caso, yo siempre que tengo un recuerdo muy bonito de esta ensalada, pues de una ensalada que suele hacer mamá cuando somos pequeños, incluso cuando no somos tan pequeños, y prácticamente es un recurso de cena muy, muy, muy decente, muy mediterráneo y muy saludable. Judías verdes, como hemos dicho, hemos utilizado una redonda, en otras zonas lo utilizan más las planas. Y yo no sé, de verdad, me estáis observando, pero yo quiero interactuar con vosotros. ¿Qué pensaríais si yo fuera ahí a un bar y os pusiera una tapa de judías verdes? Los niños matarían al cocinero, ¿verdad? Pues la verdad es que es triste, ¿no? De que los pequeños al final no se decidan. Y yo puedo contar una anécdota de llevar a dos niños de una edad mediana, de las que son lo más difícil del mundo, porque yo creo que los niños cuando empiezan a tener 9, 10, 11 años ya son ellos ya personitas mayores y te dicen no quiero. Y de llevar a tres niños pequeños a comer a un restaurante de un cocinero que en su día tuvo dos estrellas Michelin, darle de comer y decirle, este tuvo dos estrellas Michelin, este es un pedazo de cocinero y lo que hay en el plato te lo comes. Y escuchar decir a los niños, qué bueno este cocinero, que las berenjenas están buenísimas. Y le pregunté, ¿tú has comido berenjena antes? Y dice, no, porque no me gusta. Y te quedas así como diciendo, ha tomado unas berenjenas que venían con, las berenjenas venían con canela, con piñones, y tú ves a un niño y decir, María, vamos a probar a hacer el caviar. ¿Lo tenemos? ¿Vale? Sí. Vamos a probar solamente cómo se hace esta técnica. ¿Qué lleva la ensalada de judía? Lleva naranja, ¿no? Patata, judía, naranja. Pues en este caso, la naranja, y María va a hacer la prueba, se la vamos a añadir lo que es la naranja exprimida, colada por un colador, quitándole todo lo que son los residuos sólidos que puede tener, dejando solo el zumo y mezclándolo con agar-agar, que es una gelatina que perdura más el calor. La gelatina normal colada de pescado, que es la que se utiliza, empieza a derretirse a partir de los 35 grados, el agar-agar a partir de los 50. Entonces, el truco, es muy difícil hacer esto, porque el único juego y truco es las temperaturas de aceite de girasol que tenemos aquí en frío con un poquito de hielo debajo, y el agar-agar con la, perdón, el zumo naranja con el agar-agar, que es la gelatina que aguanta esta temperatura. De verdad, probadlo en casa con el ingrediente que más queráis. Igual que esto, se puede hacer un caviar, María, cuando tú estés, tú empiezas, sí, que sí, yo voy explicando. Este se puede hacerlo. ¿Veis qué bonito es? ¿Veis las bolitas? ¿No? Esto es un falso caviar. En este caso está hecho con zumo de naranja. Se puede llegar a hacer de vinagre balsámico. Se puede llegar a hacer... Si quieres, mételo un poquito más en el microondas. Sí, un golpe de microondas. ¿Vale? Se puede hacer con vinagre balsámico, con zumo de naranja, con zumo de melón, que queda también buenísimo. Se puede hacer con cualquier líquido que os guste como ingrediente de vuestra tapa, de verdad. Por medio de Pablo o de Gregorio o quien sea, podéis tener mi contacto o hacer cualquier consulta, que yo estaré encantado de deciros las cantidades si no os acordáis. Litro de ingrediente que utilicéis, 8 gramos de esta gelatina que se llama agar-agar, que proviene de un alga. Método, como quiero que María explique, aceite de girasol a unos 5, 6, 7 grados, que es prácticamente aceite de girasol que sale de la nevera, como hemos dicho, estamos fuera, y el agar-agar con el zumo debe estar a 55 grados, que ni queme, porque si echa caliente perfectamente pierde la temperatura del aceite, tiene que estar 55 grados, y yo siempre digo que tiene que estar a la temperatura como los biberones. Que te lo pongas aquí, lo notas calentito y no te queme. O te eche una gota y no te queme, pero lo notes calentito. Si está demasiado caliente, saldrá muy rápida la gota y será más difícil. Pero ella simplemente lo único que quiere, sigue echando. Sí, sí. Lo que ella quiere es ir echando la gota una a una para llegar a conseguir esto, ¿no? Entonces, pues tenemos el zumo de naranja. En este caso, el ingrediente... Pero pregunto yo, ¿qué está echándolo? ¿En aceite de girasol? Sí, aceite de girasol, sí, porque es un líquido que al tener la gelatina se mete en el aceite. Hay dos densidades diferentes. El aceite se queda arriba, la gota baja, y conforme gota baja por el aceite que está frío, se va quedando sólida. Cuando llega abajo del todo, es una bolita perfecta como esta.
Como he dicho, lo podéis probar con vinagre, lo podéis probar con una ensalada con estas bolitas, ¿no?, para añadirle el vinagre, lo podéis probar con el zumo de que más os guste para tener en vuestra tapa. Y en este caso, pues podríamos tener una tapa, tenemos los ingredientes como son la patata, la judía, la naranja. Por supuesto, está claro de que lo siento por los dos, papá o mamá, y lo siento porque no conozco aceite del pueblo, y ya lanzo el aceite pizarra que quiera. Yo viajo una vez al mes por todo el mundo haciendo prácticamente demostraciones de cocina por todo el mundo, y a mí sin compromiso me dice un señor, pues de, en este caso, de Antequera, oye, llévate una botellita para el siguiente. Yo no, sin compromiso ninguno, yo estoy orgulloso de mi tierra, estoy orgulloso de los aceites de mi tierra, y como he dicho, por supuesto, si que yo utilice en algún sitio el aceite ayuda a que el esfuerzo de estos señores que trabajan tan duro puedan vender su producto mejor, yo encantado. Sí, no, no, sí, sigue haciendo unas poquitas para que ellos vean realmente cómo va el tema, cómo se hace. Mientras yo hablo demasiado, ¿qué es lo que me pasa? Hablo demasiado y... ¿Vale? Entonces, tenemos aquí, y luego, pues, para decorar y añadirle un toque un poquito más original a esto, las mismas judías verdes se han secado en una liofilizadora, y voy a decir que es una liofilizadora que he comprado en el Lidl, porque la que tengo en el hotel vale una pasta, y el Lidl sacó una maquinita, que yo no sé si la habéis visto, que sirve para secar las verduras. Y la verdura y lo que meta, lo deja 7-8 horas y deja las cosas totalmente como si fueran patatas fritas. Las dejan sin nada de agua. Pues la máquina la vendía el Lidl, y como el Lidl saca cosas y ni la explica, creo que todavía hay un mes después, están allí, nadie se la lleva. Vende un monopatín y lo venden en el día. Sacan una máquina que vale un dineral y con un uso totalmente increíble para la restauración, y como ellos no han explicado lo que es, pues no. Sí. Vale, pues tendría ahí mi ensalada. Gregorio, si quieres, pasa. Pasa y dale que prueben. Que prueben la judía. ¿Vale? Para que prueben. Como he dicho, yo creo que sigue habiendo los líderes la maquinita esa. Si a alguno le interesa experimentar, para mí es que todas estas cosas son como un juguete. Vale, pues vamos con el siguiente. Sí, y la brocheta. Mira. Vale. Sí. ¿Veis? Es una judía. Perdón. Liofilizadora no es lo mismo que deshidratadora, ¿no? No, liofilizadora no es lo mismo. No. Trabaja a una temperatura mucho más baja y es mucho más lenta. Y no amarga. La liofilizadora prácticamente puede llegar a meter cualquier tipo de cosa. Estás con eso, ¿no? Vale. Vamos con el siguiente. ¿Quién nos ha dicho que en España es...? ¿Qué tal? Curioso, ¿no? Es curioso. Pues lo he dicho, es una máquina en la que pones lo que ponga. Sí, en la mesa caliente, lo que hemos hecho de toda la vida, ¿no? Hoy en día el líder piensa en nosotros, bueno, hablo del líder, hablo de cualquier empresa de estas que tienen aparatos industriales, la tiene. Pero a mí me hizo mucha gracia encontrarla allí, igual que una máquina de vacío o algo así. La gastronomía española se percibe con el melón con jamón, ¿no? Pues en este caso, otra de las tapas que propongo, he hablado de máquina de vacío, pero puede ser también sin ella, utilizando la técnica de osmosis. La técnica de osmosis es prácticamente utilizar la máquina de vacío, que lo que hace es que tira del aire que hay dentro de algo para que no haya oxígeno y no se ponga malo. Cuando metemos una fruta, como puede ser la sandía o el melón, que son prácticamente esponjas que contienen líquido, ¿no?, porque la estructura molecular de una sandía o de un melón son esponjas a las cuales el líquido que ha cogido la planta se alberga. Cuando coges la máquina de vacío, los que tengáis una máquina de vacío, por muy pequeña que sea en el negocio, metéis el melón cortado en dado, utilizáis el vacío el máximo que os deje la máquina, y lo que ha hecho es, mete como un aire, un gas, que lo que hace es que infla, y es como si soplara ahí una esponja, echáis el líquido fuera.
¿vale? En ese mismo momento que veis que el melón sale como una espuma o la sandía porque está echando el líquido fuera, paráis el proceso, le dais al stop como si hubiera un error y no hacéis el vacío, ¿vale? Escurrirle el líquido que tenéis, que es el zumo del melón, y en este caso le hemos añadido hierbabuena picada con el zumo del melón y un poquito de ron, que es un mojito de melón. Pues, ¿qué hemos hecho? Pues un mojito de melón, la metemos otra vez en la bolsa y ahora ahí ya la cerramos de verdad, que lo que hace es que lo sopla primero y luego, ¿qué hace? Chupa y mete lo que tenemos fuera dentro del cuadrito del melón. Entonces, ¿qué hemos tenido? Pues el proceso de meter un sabor que no es dentro de un melón o dentro de una sandía. Tuve hace unos años un plato que era muy gracioso, que decía la sandía que quiso ser melón para estar con el jamón. No dejó de ser una sandía sin pipa que cortábamos en cuadraditos, prácticamente como si fuera un tataki de atún. La soplábamos, le quitábamos el líquido de la sandía y le metíamos líquido de melón. ¿Qué teníamos el resultado? Pues un melón que era rojo, porque en realidad solo teníamos la estructura molecular de la sandía o la esponja de la sandía, pero le habíamos metido el zumo de melón dentro. Pues teníamos un trozo de sandía que sabía melón. Como era la poesía, la sandía que quiso ser melón para estar con el jamón, pues le pusimos un poquito de jamón por encima de... Lo siento, María, meterte en estos marrones. Yo... Sí, lo sé. Tienes que volver a hervirlo, tienes que volver a... No, pero sigue, hay muchas cosas que... Sí, que... Bueno, en este caso, como he dicho, la sandía, hemos utilizado melón con jamón en nuestra tapa, pues cogemos y ponemos al trocito de melón, le ponemos un poquito de jamón por encima. Ya solo... Y un trocito de hierbabuena y tal. ¿Qué deberíamos escantar en este plato? Lo siento, porque a lo mejor si tengo una presentación demasiado... glamurosa o algo, que he utilizado, esto es una botella de vino real metida en un horno de barro, en un horno que se pone a 1000 grados y las botellas se funden y se quedan así aplastadas, ¿no? Otra forma buena de reciclar, que también es otra de las labores que tenemos los cocineros y la gente que tenemos restaurantes, es la de reciclar. Pues tres trocitos de melón con un poquito de jamón sería nuestra tapa. Aquí el melón, prácticamente, como sabemos, en nuestra zona y en esta época no es algo especialmente caro, y el jamón pues ya depende de cada uno su tapa, lo que quiera o no quiera gastarse. En este caso sí poníamos sobre esta un caviar como que hemos hecho de naranja, pero sí lo hacíamos con el zumo de melón que habíamos extraído anteriormente. Como le habíamos metido mojito, el zumo de melón lo habíamos calentado con la gelatina y habíamos hecho las bolitas para tenerlas ahí. Entonces seguiríamos con este. Yo quiero, María, que voy con el segundo plato y que ayudemos a... Deja, y vamos a ponernos, sí, con otra táctica. Que una ensalada malagueña, vamos a otro plato muy barato y muy de la zona. Pues la ensalada de bacalao con patata, una ensalada muy de Málaga. Tenemos aquí un trocito de bacalao que previamente hemos cocido. Yo... Soy consciente de que soy del gremio. ¿Sabéis la dificultad que es venir aquí y ponerse a hacer todas estas tapas con la velocidad, el tiempo y encima fuera de tu casa, ¿no? De que no se te vaya nada, que en realidad tienes un fueguito aquí. Como he dicho, os tengo mucho cariño a este pueblo y quería realmente venir aquí, como decir, vamos a dar información y vamos a dar ideas, que aquí todo el mundo, cuando se vaya hoy a casa, pues diga, ¿la tapa la tenéis ya pensada o no? ¿O estáis ahora mismo con ellos? No, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Se nota ahí la experiencia, ¿no? Pues una ensalada con patata, cebolla, aceite de oliva, sal, pimienta y un poquito de bacalao desmigado. Pues como he dicho, una ensalada muy de Málaga y del interior de Málaga, porque el bacalao era prácticamente el producto que era la única manera de comer pescado a las zonas de interior, ¿no? Desde el interior de la provincia hasta Madrid, Castilla-La Mancha. Otro producto del que nos sentimos muy, muy, muy orgullosos en Málaga, pues por supuesto que es la aceituna loreña, que aunque se llama loreña, es de toda esta zona. Me refiero a la aceituna loreña, la aceituna partida, se percibe en todo. Tienes el agua, ¿no? ¿Necesitas agua fría? ¿Tienes? Vale, agua fría, vale. No, perfecta para enjuagarla. Pues la aceituna aloreña, como hemos dicho,
la hemos sacado el hueso, este trabajo de chino, yo cada vez que le explico al último que llega a la cocina, le digo, coge esa garrafa y quítale los huesos, y está de coña, ¿no? Se pone unos guantes, sobre todo los guantes muy importantes, cuando hace una producción masiva y a nivel industrial, por el tema de evitar cualquiera, aunque tengamos la mano limpia, siempre evitar cualquiera, quitar los huesos de todo, y lo que hacemos es lo licuamos, prácticamente hacemos un zumo de aceituna, un zumo de aceituna como este. Al zumo de aceituna lo espesamos con un poquito de chantana, que no sé si lo llegáis a conocer, que es prácticamente un polvito blanco como este, que no deja de ser lo que es la baba del maíz. Perdona que sea tan brusco, pero es la verdad. Os puedo decir que es el E415 dentro de la Unión Europea, que se llama chantana y que es una fermentación de un no sé qué, no sé cuánto, y te diga el nombre en latín. No, es la babilla que queda en el maíz cuando veis que hay una bacteria que va en el maíz, que no es nociva para las personas. Hay una bacteria que es la que hace que come maíz y crea como una babita, que muchas veces cuando la... Soy así muy llano explicándolo. Cuando la lata de maíz lleva en la nevera 3 o 4 días, se pone una babilla. Esa babilla, como he dicho, esa babilla es una bacteria que contiene el maíz. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues a nivel industrial, esa bacteria se liofiliza y se deja prácticamente estanca, sin ningún tipo de problema ni para la salud ni para nada. Prácticamente es como si fuera una harina de maíz que tiene la elasticidad que tiene esa babilla que tiene el maíz y que ayuda a espesar cosas tanto en caliente como en frío. No es nada artificial ni penséis que es algo nocivo tal. Simplemente con eso espesamos el zumo de aceituna. Y le tenemos que añadir cloruro cálcico, que es un poco de calcio, a este zumo para que donde ella lo está haciendo es un alga o una gelatina de alga que se llama alginato de sodio. Todo esto lo podéis encontrar en Macro o, por ejemplo, Piquín Málaga, Narbona Solís, cualquiera de estos proveedores que tienen cosas un poquito más especiales. Entonces, ella lo único que está haciendo es pasándolo por una gelatina, y hace yo una gordita, pasándolo por una gelatina para que haya ese contacto reacción entre el calcio y el alginato. Lo voy a hacer aquí arriba para que lo veáis. Lo lleno aquí un poquito la cuchara, voy a hacerlo un poco más grande, la lleno un poco y prácticamente voy tirando un puntito ahí. Ahora el puntito lo sumerjo aquí. Y como digo, le doy el toque de gracia. Y la dejo ahí abajo. ¿Cuánta necesidad pequeña? Voy a hacer tres. ¿Tres? Coge si quieres la naranja, María, y ve pelando el engajo. ¿Vale? Y voy haciendo mi aceituna ahí debajo. La voy dejando ahí, cuanto más tiempo pase, la reacción química es mayor y la capa que se crea prácticamente llega a ser casi como la de una altramo, gordita y cruje cuando la muerde. Bueno, María va a cortar unos gajos de naranja, podíamos meterle esta táctica, pero por no ser repetitivo, vamos a ver si utilizamos una táctica aquí o una técnica, vamos a hacer algo tradicional. Si cargamos también un plato con mucha técnica, volvemos loco a la gente porque al final dice, ¿qué coño estoy comiendo aquí? ¿No? ¿Cuál es aquí? No, hay que cargar. Aquí tengo los amigos de los boquerones. Bueno, pues seguimos. María va a sacar unos gajitos y va a terminar aquí con la ensalada. Yo tengo mi cucharilla perforada aquí. ¿Esto sigue caliente? Sí. Mi cuchara perforada. Tres. Y ahora le saco de aquí, lo enjuago para que no tenga esa babilla que le hemos dado alrededor. Queda un pelín. Vale, y ahora está por aquí. No, María, me vale con esto. ¿Te vale? Sí.
No, está aquí. Sí, es verdad que hay que dividir. ¿Está caliente o qué? No, que sí, ya está caliente. Ya está caliente, lo que pasa es que ya se ha quedado de... Vale, voy a seguir. Tiene María la naranja. Vale. ¿Quieres alguna? No, déjala ya. ¿No? No. Y el bacalao. Y pondríamos por último. No, vaya, macho. Tengo aquí invitado al festín. Bacalao, como sabéis, podemos ir a... Tengo allí hecha. Bacalao podemos ir a muchísimos precios. Y otra de las cosas que... No, esa era la primera. Mi jefe lo hacía con... No, con la jeringuilla es mucho peor por el tacto. El tacto no lo tienes igual. El tacto no lo tienes igual. Con el biberón me hago casi medio litro. Vale, pues seguimos. Vamos a quitar esto, María, y vámonos con la del queso. Ahí hay de sobra. Vale, siguiente. ¿Conocéis lo que es salsiki? Salsiki es una salsa que se utiliza en Grecia, Turquía. Es un producto, la verdad, es que muy mediterráneo. En este caso lo he hecho con yogur de cabra. La tengo aquí. Yogur de cabra, ajo, eneldo fresco picado y limón, zumo de limón. Luego el otro ingrediente que falta es el pepino. María me ha cortado aquí un poquito de pepino, este ya lo puedo quitar, ¿vale? Y a este caso voy a utilizar lo mismo, no le tengo que añadir calcio, puesto que el yogur tiene ya calcio de manera natural. Pues voy a utilizar este y voy a utilizar las rodajitas de pepino. Este plato va a ser el plato que se va a utilizar en la ruta del Boquerón del Rincón de la Victoria el día 19 y 20 de septiembre, este mes. Como he dicho, un plato muy mediterráneo. El huevo de toro, como he dicho, viene conmigo. Y estos mangos que vamos a utilizar para un gazpacho son del terreno, es que lo he cogido yo del arbito, y estos son mangos salvajes, están perfectamente maduros, como veis, y no crecen más de aquí, y con este vamos a hacer un gazpacho. El gazpacho que vamos a utilizar para el mango no lleva tomate. La palabra gazpacho significa sopa fría prácticamente, puesto que antes del gazpacho rojo que conocemos de tomate, existía el gazpacho de espárragos. Existía hoy en día 300 gazpachos registrados en Andalucía. El gazpacho de espárragos verdes, que lo he tenido en la carta durante un tiempo, es un gazpacho que data del siglo VIII, de la época del reino musulmán, y está escrito entre Málaga y Granada, en la zona de Huetortaja, Loja, casi Archidona. En esa zona había muchos espárragos y se hacía una sopa machacando espárragos verdes, almendra frita, ajo, vinagre, pan frito y agua. Con eso se hacía una sopa, y como hemos dicho, vamos a hacer con el zumo de mango un gazpacho sin tomate. En este caso, María, este lo va a seguir haciendo, voy a hacer la prueba. Hacemos, como hemos dicho, con el yogur, al tener calcio, podemos utilizar la misma piscina que teníamos, y vamos haciendo perfectamente. Yo le digo, en el Rincón de la Victoria, cuando lo hemos presentado, al final, cuando lleva aquí un rato, te fabricas como tus propias mozzarellas búfalas, con el sabor que quieras, utilizando esta técnica. La verdad que esta sí quiero que la probéis, María. Vamos a hacer para cada uno que la pruebe. Utilizando esta técnica, como veis, prácticamente ya no es yogur, ya no baila, quiere decir, se ha quedado recogido. Es como si fuera una mozzarella búfala, ya tiene su piel. Al tener tanto calcio, lo que... Es que quiero que veáis, es súper gracioso, se quedan los pliegues. Al tener tanto calcio, la manera de hacerse la bolsa es muy, muy rápida. ¿Sabe
vamos a ir haciendo, pon cucharillas y vamos a dar a probar. Yo la verdad es que quiero, no hay tapas para todo y además que agradezco de que no haya, porque no esperaba que viniera tanta gente. Digo, bueno, voy a hacer para 12, 15, no, luego si venís probáis lo que os haga falta, porque realmente, como he dicho, vengo por vosotros y para vosotros. Pues María va a intentar, porque yo quiero que sí, que probéis el sabor de, hemos utilizado, acordaros, yogur, ajo, zumo de limón, eneldo fresco picado y en este caso pepino, sal y pimienta. ¿Perdón? ¿Tienes cucharillas por ahí en una? Sí. ¿Vas a probar esto? Sí, vas a, voy a, sí, voy poniendo la esfera, sí, vamos a ir terminando. Este plato, como hemos dicho, no van en las cucharillas blancas. Quiero que veáis, ya ha pasado un momentito y se ha quedado, no, voy a pasarlo aquí para el plato de presentación. Se ha quedado gelificado, ¿qué es eso, no? Y se queda súper bonito, se queda como si fuera una mozzarella búfala. Parece así. Que estamos haciendo, vamos a poner otro aquí y terminamos. Vale. ¿Vale? Como he dicho, aquí está, ya tengo mi Thermomix limpia, gracias a quien haya sido. Vamos a añadir medio litro del zumo de mango, ¿lo veis? Es puro zumo de mango. Aquí no, el señor Huber debe de aprender a hacer zumo. La verdad es que es muy bueno. Yo te voy a robar unas laminitas de pepino, un poco de pepino. Sí, la proporción de ajo, para que os hagáis cuenta, debe de ser, si el diente de ajo es grandote, voy a sacar un diente de ajo que tengo por aquí, aproximadamente el diente de ajo, medio diente de ajo si es pequeñito como este. Esto significa 3-4 gramos. Un diente de ajo hermoso suele pesar 8-9 gramos. Este diente de ajo que es más pequeñito, pues como digo, le vamos a añadir la mitad. Vamos a añadir la mitad. Un poquito de aceite. Bueno, si le añadimos demasiado aceite, bueno, sabéis que al final pica aquí arriba y no termina de ser muy agradable. Para este gazpacho vamos a utilizar decir, bueno, también por irnos fuera de lo normal, hablar de las conservas. ¿Alguno habéis visto esto o suena esto en algún sitio de supermercado de verlo? Del tema de conserva. ¿Eh? Sí, pues es triste, porque se vende en el Mercadona de toda España y donde más se vende en el norte. Sin embargo, yo recuerdo que yo decía de pequeño, decía, qué raras son las gambas de lata, langostinos, ¿no? Decía que no, son langostillos. Y los langostillos, como he dicho, y traigo esta, porque me da mucha rabia, de verdad. Quiero que lo veáis. Esto se vende en toda España, donde más se vende en los bares del País Vasco, y sin embargo están cogidos entre Marbella y Estepona, el 100%. Y me da mucha pena. Es mucho sabor a mar, ¿no? Quiero. Sí. Vale, perfecto, sí. Me da mucha pena, como digo, ¿os suena? Es la lengua de un molusco que normalmente le solemos llamar bolo, le solemos llamar, es una concha como una almeja bastante grande, una cosa así, muy muy arrugada. Y esa está entre Marbella, hasta la línea prácticamente, está llena. Nosotros no nos la comemos. Lo que es la carne en sí es muy dura, muy dura. La utilizan para hacer sucedáneos de pescado, marisco. Todos sabemos lo que son las bocas de mar, ¿no? No he querido decir nada. Pero
lo que es la lengüita, la dejan, las cuecen y las venden. Y en el País Vasco te la ponen con una cerveza. Y me daba mucha pena decir, coño, es algo que es de mi tierra y lo ven fuera y no... No, como digo, la historia esta sí la quería hablar, de que también me da mucha rabia, ¿no? Pues nuestro gazpacho de mango, vamos a seguir dándole caña. Nuestro gazpacho de mango, pues sí me gustaría pues darle un toque de mar. En otra ruta hablaba también del reciclaje, que yo creo que Pablo recuerda que cogí una botella de cerveza de plástico de las que venden para la playa, la corté a la mitad y puse la tapa justo en lo que era y digo, mira, es que encima estamos con el medio ambiente. Hoy me traigo la bombilla, ¿no? Y como digo, vamos a probar. Os digo la verdad, el coste de esta bombilla son 80 céntimos. Y la tenemos para todo el año, me refiero, no nos estamos yendo. Yo en mi restaurante tengo platos que valen 100 euros, un plato. A ver si te la juegas, se te rompe dentro un dolor en el alma que no veas. Pero estas bombillas cuestan 80 céntimos. Le voy a dar un poquito más de sal. El hacer los gazpachos de fruta está muy bien, aunque bueno, la ruta al ser en octubre es más difícil, ¿no? Es más, ya entramos casi en frío, ya entramos en... Ahí, se pone la cosa buena, ahora os doy la tapa, ¿eh? Ya tienes otro color. Se está animando, Pablo, se está animando esto, ¿eh? Se nos va de las manos, tío. Aquí estoy jugando a... Sí, tú ponme a prueba. Siempre pongo la anécdota, este febrero, el febrero en Alemania, estábamos después de una ponencia aquí que da Costa, 3 estrellas Michelin en Denia, y estábamos después de terminar, estábamos allí detrás en la cocina. Y decimos, tío, no hemos comido nada en todo el día trabajando y no hemos comido nada. Y digo, ¿qué te apetece, Quique? Digo, hombre, aquí el que tiene 3 estrellas Michelin eres tú. ¿Qué te apetece comer? Me dice, una tortilla papa. Y digo, vale, apelo mis patatas, tal. Cuando le voy a echar los huevos, resulta que ya se nos habían montado como 10 o 12 para comer. Y ya tuve que hacer una cantidad más grande. Y me dice un tío que tiene 2 millones de seguidores en Instagram... Espérate, dale la vuelta, así que te voy a poner en directo a la red. Y digo, coño, eso, tío, delante de 2 millones de personas ponerte a... Pues lo dicho, quedaría así, en esta bombillita, la ración justa para lo que fuera una tapa. Una pajita, y esto parece ya que estamos en el Caribe. ¿Una pajita? ¿El qué? ¿Para que lo prueben? Sí. Algunas son grandes. ¿Eh? No pasa nada, que lo... Que pensaba que iba... Sí, que lo, solamente quiero que prueben el... ¿Vale? Y ahora cogeríamos. ¿Qué? ¿El siguiente? Sí. ¿La anchoa? Sí, yo voy a los langostinos con el langostillo y ponerlo aquí. Lo único es que el gazpacho es una putada... Es una putada ponerla ahí. ¿Hay para todo el mundo? ¿Qué tal? Es yogur solo. ¿Perdón? Sí. Es algo que no estamos a lo mejor demasiado acostumbrados. El salsiqui, como he dicho, es eneldo. Y como digo, bueno, parece que estamos en el Caribe, ¿no? Nos falta que nos den un daiquiri al lado. ¿Vale? Intenta llenar como puedas, con mucho cuidadito, o te doy un colador pequeñito y llenar las botellas, ¿vale? María, intenta llenar la... Sí.
terminamos aquí e intento llenar las bombillas con el gazpacho, con un colador pequeñito. La vamos a poner aquí. ¿Vale? ¿Eh? Sí, pero no la he puesto porque era al final. Vale, vale. Ahora, también os quiero explicar un truco súper chulo, de verdad, ¿eh? Esta marca está dentro de Sabor a Málaga, ¿no? Una empresa de sal de la Axarquía, Sal Ross, sal del Himalaya. Ya no digo que le compré ya, aunque si es de Sabor a Málaga, mejor. Entonces, la sal del Himalaya, que es una sal prácticamente muy azufrada, una sal que tiene mucho alto contenido en azufre, una vez que se mezcla con aceite de oliva virgen, pues conseguimos el sabor a el huevo frito, ¿no? Y siempre decimos, pues el aceite de oliva con el truquito sabor a huevo frito. Entonces es simplemente aceite de oliva con sal del Himalaya o sal que tenga un alto contenido en azufre, mojamos pan, cerramos los ojos y el huevo frito de los veganos. Al vegano lo podemos hinchar a eso, que no ha probado el huevo todavía. Y nos vamos con el último. Retiramos el... Ponemos la sartén. Ya después del pan al vapor, como lo hemos tenido ahí calentando, le pondríamos un poquito de aceite y lo marcaríamos a la plancha. Necesitamos que esté tostadito porque al final, si lo ponemos directamente de aquí, pues está lo tierno que quiera. Pero la textura es pastosilla. Voy a hacer, como he dicho, al vivir en el Caribe, también he vivido alguna experiencia por allí, un majao que se hace mucho en Cuba. Y el majao consta de café. He echado un poquito de café, azúcar moreno. Azúcar moreno. Yo tengo aquí canela. Polvo de ajo. Me voy mezclando. Un poquito de sal. Yo os miro, a lo mejor estaré diciendo, ¿cómo le digo yo a un tío de pizarra que se tome un aliño hecho con ajo, café con ajo? ¿Cómo le digo yo a esto, no? ¿Eh? No, no, que esté bueno y ya está, ¿no? Pues vamos a utilizar, esto está caliente. Bueno, hoy en día sí, con el tema de los alérgenos hay que tener cuidado. Sí, con el tema de la información de los productos. Vamos a coger, esto es una paletilla de cerdo asada, que en este caso gracias. Y ahora cogeríamos el pan con mucho cuidadito para tostarlo.
en un poquito de aceite. ¿Queda 5 marcanos? Y aquí vamos a marcar 3. Esto. Y ahora aquí voy a poner un poquito el... Ya está, con estos 3 es suficiente. Si lo vamos a tostar bien por un lado, vamos a tostar por el otro, ¿vale? Y un poquito de este. Esto. Vamos a utilizar, es muy común allí utilizar lo que son las salsas de queso y eso. Vamos a utilizar una salsa de cheddar. Esto está un pelín más. ¿Vale? El coste de este pan está sobre los 30 céntimos, para que si queréis tenerlo en cuenta. Se vende desde Macro hasta cualquier tienda de estas que hay en el polígono de alimentación china, la suelen tener. Y luego a nivel industrial de proveedores, Amarán, que tiene una sección grande de productos asiáticos, también lo tiene. ¿Vale? Voy a probar. ¿Vale? De verdad que en la mezcla, si tuviéramos un poquito de salvia, ellos utilizan mucho la salvia a la hora de cocinar, nosotros no estamos tan acostumbrados al sabor, también eso hay que tener mucho en cuenta, igual como hemos dicho con el nerdo, en los países nórdicos y en Grecia es súper común, aquí no. Aquí el cilantro, por decir otra cosa histórica, es que estuvo prohibido durante 500 años en la península ibérica. Al que consumía cilantro le cortaban la cabeza porque decían que era morisco o judío. Así que durante la época de la Inquisición, como esta cocina era la del cilantro, una cocina judía, una cocina morisca, en la casa donde olía cilantro cocinado te llamaban tus vecinos, a la Inquisición, a la policía o a los soldados, entraban y te llevaban por delante a la familia entera. Y de ahí viene otra anécdota, que la del sacamanteca, que te ponían manteca de cerdo y si la comía, no te eso, como te dijera que no comió manteca de cerdo, también iba al hoyo. Pues lo dicho, tenemos el pan prácticamente tostado. ¿Vale? Dime. ¿Qué? El gazpacho, si quieres echarlo en la bombilla, si puedes ir echándolo poquito a poco. ¿Vale? ¿Qué hora es? Pues mira, 7:30. Vale. Bueno, perdón, dime. Dice Pablo que hagamos un poco de hincapié en que tengamos un plan B en el agua de aperitivos para hacer riesgos. Vale, vale. Pues tenemos, como hemos dicho, el pan un poquito marcado, podríamos incluso marcarlo un poco más, pero yo en este caso, si se queda mucho tiempo, se queda tieso y tal, no lo rellenaríamos con un poquito de carne. Hemos utilizado el cerdo porque también en este caso, en los países del Caribe, es prácticamente donde lo que más se come. Le añadimos la salsa que hemos hecho con café, ajo. ¿Aquí? Sí, sí, lo he explicado. Café soluble, azúcar moreno, ajo, canela, sal, pimienta si queréis. Si os gusta el picante, le puedo añadir un poco de cayena. O si tenéis un pimiento fresco o una guindilla fresca majada, es lo suyo. Y el ingrediente que no le he echado, porque aquí no es muy común, pero el original lleva salvia fresca picada. ¿Perdón? Sí, sí, prácticamente cuando lo he estado mezclando se ha hecho como una papillita. Entonces he macerado la carne un poco aquí y le pondríamos pues la tapa aquí y terminaríamos con un poco de salsa de queso. La verdad que es son unos sabores súper súper extraños, pero están muy bien conjugados, ¿eh? Un poquito de salsa cheddar, que como digo,
En los países del Caribe suelen utilizar mucho por su influencia americana y su mexicano, los mexicanos le ponen la salsa de queso prácticamente a casi todo y tal, pues ellos lo tienen. Luego, pues si he traído, pues también se le puede añadir en vez de la de queso un poco de aguacate, una crema de aguacate o tal, pero nos quedaría un bocadillo de cerdo, pues prácticamente muy... Ahora mismo, impresionante, me estoy aquí y estoy con... O quitar una cerveza, comerme un bocadillo, no sé lo que hacer, estoy indeciso, ¿no? Pues mira, yo prácticamente, yo no sé cómo vosotros, yo estoy súper contento porque creo que me he liado, no he dejado hablar a María ni a Gregorio y prácticamente la mesa de una punta a otra la he estado haciendo con más o menos orden y os pido disculpas, por eso suelo ser más ordenado en mi casa, pero sí decir, como último, un postre, nadie hace en Ruta de la Tapa un postre, ¿verdad? Nadie, ¿no? Y nos dais cuenta que tenéis un público potencial que ha comido los demás y que luego se va a su casa así y se come un helado. ¿Qué? ¿Y por qué no ponemos un vino? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una ruta, entra Pastelería Daza con una cerveza negra, tostada, y hace un postre. Ahí Gregorio sabe del tema del maridaje. Negra, la puedes meter en el postre. No tienes claro, por qué. Claro, los que son pasteleros, no pastelería que tiene, por ejemplo, antes de coger algo salado, defiende un producto dulce tuyo y hay vino dulce. Tenemos, vamos, viñedo, tenemos yo... vino dulce, moscatel que tenemos, acompañado con cualquier mil hojas también con vino dulce. Nosotros, por ejemplo, tenemos la vinaga malagueña y el interior es un núcleo de vino dulce. Entonces se puede hacer mousse que le meta vino dulce y lo acompañe con un vino dulce. Ahí sí decir. Un aplauso, que es la primera vez. Un aplauso, María, que es la primera vez que se ha lanzado a hablar algo, que siempre está ahí callada, de verdad. Macho, está siempre ahí callada y hoy se ha tirado a la piscina. Juega en casa hoy, ¿no? Macho. Es que yo quedo con los fotos. Se ha venido arriba, sí. Pero sé más o menos vuestra cocina, y hacéis cosas que se sale a lo mejor de lo que estáis vendiendo. Entonces se tenéis que dar a conocer. ¿Con qué? Con el producto que vosotros vendéis, que defendéis, le metéis cualquier cosita. Desde un polvo de aceite, que lo iba a hacer. ¿Aló? Un caviar, un de hecho, pero algo nuestro. Tírate, que yo estoy haciendo el postre, María. Más del 70% que va, porque viene mucha gente, os conozca, vendéis vuestra cocina. Lo que, no sé, vamos, yo por ejemplo... Donde he estado trabajando, lo que hacen es eso, vende su cocina para que se dé a conocer a otra gente. No intenta de decir, voy a hacer, pero se sale, ya después ya no lo sigue, tú no sigues esa cocina. En este caso he metido aquí, gracias María, te he dicho que yo ya, próxima vez, el mismo mango que he metido ahí, en este caso lo he echado aquí sin nada, solamente con hoja de gelatina normal, no agar agar, ¿no? Como hemos hablado antes, para que monte un poco. Se podía haber echado un gazpacho igualmente, bien colado para que no atore el sifón, pero como he dicho, ¿qué mejor que terminar con un postre? Pues mango, puro mango y solamente que mango. Como hemos dicho, al montarla aquí se puede ayudar con un poquito de nata montada para que ayude a tener, al ser solo gelatina, se baja rápido, pero la base yogur de cabra. Yendo a lo que es los productos malagueños, pues hemos hecho una base de yogur de cabra con mango. Esto nos sentimos muy orgullosos porque, bueno, en la Vuelta Ciclista a España tuvo Álora, Pizarra, tal, porque los tres tuvimos dimos la comida inaugural de la Vuelta Ciclista a España. Y tuvimos el honor, pues, de enseñarle a esta gente, pues, lo que tenemos aquí. Y este fue uno de los postres, y si tenía muchas ganas, pues, que lo vierais, que lo probarais. Y si ahora le queréis pegar un mordiscazo a esto, pues es vuestra casa. Yo de verdad que, como he empezado diciendo, que muchísimas gracias por la asistencia, por haberme dedicado la tarde. Para mí, de verdad, ¿eh? Y no estando el alcalde, lo digo de verdad, porque a lo mejor lo dice antes, dice, está el alcalde, dice, no, yo la verdad es que le tengo un cariño especial a Pizarra, me parece...
como digo, un pueblo que siempre está en el recuerdo desde que era pequeño, de pasar el túnel, venir por aquí, cruzar el pueblo para ir a la Vega Morales, ¿no? Antiguamente, cuando se tardaba Málaga a Vega Morales una hora por carretera, y como he dicho, para mí era mucha ilusión venir a disfrutar el día con vosotros, pasar la tarde. Lo siento que tengo que volver al trabajo, yo creo que María también, si no la despide. Y bueno, pues si queréis, pues muchísimas gracias, el aplauso es para vosotros, y podéis acercaros, probar cualquier cosa y cualquier duda que queráis, estamos aquí para eso. Gracias, Pablo, Fede Lorce.